Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir, puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Hermano, ¿quieres vivir la gloria del Señor? Escucha pues esta bendición que será tu salvación. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. El Espíritu del Señor llena toda la tierra. Él da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre y la mujer dice y necesita. En este día en que celebramos la solemnidad del Pentecostés, celebramos el comienzo, el cumpleaños de nuestra iglesia, que fue empoderada por el Espíritu Santo. Nos ponemos ante Él reconociendo nuestras faltas, nuestra debilidad y nuestra necesidad de su fuerza y de su sanación, para que el Señor nos reconcilie consigo mismo y en su iglesia reconozcamos todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. En esta Santa Misa pedimos para que nuestra Iglesia sea reforzada con el poder del Espíritu Santo, y para que todos nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo nos demos cuenta lo que en realidad significa estar consagrados y estar iluminados y reforzados por el Espíritu Santo. Vamos a ofrecer también la intención en el aniversario de la Señora María del Carmen Chacón, su aniversario de muerte, y por todos nuestros difuntos, benefactores, familiares y amigos que estén en la presencia de Dios. Y pedimos también por Itzia Luna y su esposo, que están cumpliendo su aniversario de matrimonio, y en el cumpleaños también de Ixa, que el Señor los bendiga, los proteja. Por todos los que celebran el don de la vida, oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones del mundo, concede a este mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos
venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, y judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra llena está de todas tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos,
es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas del duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio de llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, sus siete dones sagrados. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, 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 el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes a todos ustedes, aquellos que están en sus casas, con sus hogares, con sus familiares. Saludos a todos en este día de Pentecostés. Muchas bendiciones a sus familiares. Pensando hoy sobre las lecturas y reflexionando con ellas, escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles un gran ejemplo que debemos de reconocer, una realidad que hizo la diferencia en la vida de la primera comunidad cristiana. Algo había pasado a los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo, y su relación con Jesús había cambiado. El encuentro inicial con Jesús ya no era lo más importante que pudiera hacer la diferencia significante en la vida de los apóstoles y los primeros discípulos. Ese encuentro inicial y los otros encuentros antes de la muerte de Jesús en la cruz fueron encuentros fundamentales. Fundaron la relación de Jesús, pero no necesariamente fueron perdurables. Y eso lo dimos cuenta como ellos conocieron a Jesús en sus propios términos, no en los términos de Jesús. Por eso esa relación no perduró. Ellos seguían a Jesús condicionalmente, pusieron condiciones para seguirlo. Y así, mientras las cosas salieran bien y no les costara nada a ellos, todo estaba bien para ellos. Esa era la condición que ellos habían puesto. Por eso cuando Jesús probó la fuerza de su compromiso, de su discipulado, ellos fallaron la prueba. Vimos así como ellos le fallaron cuando más Jesús los necesitaba. Y eso era porque el encuentro inicial que ellos habían tenido con Jesús de Nazaret, aquel que les había enseñado, aquel que les había expulsado espíritus malos, aquel que los había sanado en su cuerpo, ese encuentro no fue suficiente para ellos para mantenerse firmes cuando el Señor más los necesitaba. Por eso aprendemos de los Hechos de los Apóstoles, y eso es lo que San Lucas en ese segundo volumen de sus escritos quiere que nosotros aprendamos, de que fue el encuentro con el Cristo resucitado que solidificó su relación y los habilitó a recibir la venida y el poder del Espíritu Santo para que así confirmaran una relación con Él que perdurara para siempre. Para que así, cuando las pruebas vinieran, dejaran que el Espíritu Santo los ayudara a no desfallecer, a no caer como habían caído anteriormente. Como resultado, los apóstoles fueron cambiados en su encuentro con el Jesús resucitado. No solo interiormente, pero también exteriormente fueron cambiados. Ya ellos ya no eran los seguidores de Jesús que tenían miedo de decir que eran cristianos. Ya ellos vivieron y trabajaron con mucha valentía y lo demostraron aún dando su propia vida. Ya sin miedos a las reacciones de lo que van a decir los demás, ellos siguieron la dirección del Espíritu Santo y fueron fieles a la misión de Jesús ante este mundo. Ellos no dejaron que nada los desuniera en el propósito de servirlo fielmente y de ayudar al bien común de la comunidad. Ya ellos así ya no vivían para ellos mismos,
Ya no solo querían llenar sus propios egoísmos y necesidades, sino que se preocupaban por la necesidad del bien común de toda la comunidad. Y al ver a la comunidad satisfecha y unida y en paz, ellos se convertían en las personas más llenas de Dios, en personas más llenas de paz. Por eso vemos cómo ellos, después de ser aquellos discípulos miedosos, aunque ya habían conocido a Jesús en persona, ahora se convirtieron en las personas valientes, viéndolo ya resucitado, sabiendo que ya no pertenecían a este mundo, sino que pertenecían en el poder del Espíritu a una vida que no tiene fin. Ya sin miedos a las reacciones de otros, ellos siguieron la dirección del Espíritu Santo, que siempre nos lleva a ser bendición para otros y así ser saciados al darnos, recibiendo lo que más en la profundidad del Señor necesitamos en nuestra vida. Claramente vemos el cambio que ocurrió. Lo que se pensaba que era la verdadera conversión de sus apóstoles antes de que él muriera, nos dimos cuenta que en realidad no lo era. La verdadera conversión en la profundidad de sus seres ocurrió en su segundo encuentro, cuando el Jesús se les presentó resucitado de entre los muertos. En el Pentecostés, para ellos fue el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús al bautizarlos en el poder del Espíritu Santo. Y fíjense lo interesante de todo esto. El domingo pasado habíamos celebrado los 40 días después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús ascendió al cielo para ir al Padre y prepararnos un lugar, un destino a todos nosotros. Y los apóstoles y todos los otros discípulos, ya ellos por 10 días después de la ascensión, ellos se juntaron y oraron todos juntos por 10 días y recordaron las experiencias que habían tenido con Jesús antes de su resurrección, antes de su muerte en la cruz y después de su resurrección, ya cuando Él vino victorioso. Y así recordaron cómo fallaron y cómo Jesús los empoderó, dándoles paz, recordándoles que debían de mantenerse unidos y llenarse de valentía para seguir su misión. Y así ellos se arrepintieron de todos sus pecados y de todos sus egoísmos, cuando querían seguir a Jesús solo en sus propios términos, poniéndole condiciones a Él para poderlo seguir. Así ellos en oración, reconociendo sus faltas, sus limitaciones y sus pecados, ellos se prepararon para recibir al Espíritu Santo y esperaron esa venida del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar los hechos maravillosos de Dios en sus propias vidas en diferentes lenguas donde las personas podían comprenderlo en su propia lengua. Eso nos demuestra que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo no tiene límites, no tiene fronteras. Nos lleva siempre a una mejor vida, una vida confirmada en el poder de Dios, que nada lo puede limitar. De gente miedosa y egoísta, que pensaban solos llenarse a ellos mismos lo que necesitaban, ellos fueron transformados en testigos valientes y generosos por Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Eso debe darnos un ejemplo a todos nosotros. Muchas veces nosotros también
Somos como los discípulos y los apóstoles antes de la muerte de Jesús, que queremos seguirlo por poniéndole condiciones para seguirlo. Cuando no agarramos lo que queremos, cuando no obtenemos lo que queremos, flaqueamos y no lo queremos seguir ya, o lo negamos, o pensamos que no existe, y empezamos a defraudarlo, a rechazarlo, a excluirlos de su cuerpo, de su iglesia. Por eso, San Lucas quiere que reconozcamos verdaderamente la importancia de un verdadero encuentro con el resucitado, no solamente con el nazareno. Hoy el Evangelio nos ayuda a ver claramente cómo la aparición pascual de Jesús a sus discípulos hizo la diferencia. Y la iglesia nos está ayudando a hoy a poner esta lectura de este Evangelio, a ver la conexión del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo a la iglesia, con la Pascua de Jesús, su resurrección. Si ustedes recuerdan, fue el tercer domingo de Pascua que nosotros escuchamos esa misma lectura en la misa. Y por eso hoy San Juan quiere que nosotros veamos esa conexión, porque es importante para nosotros conocerla. En la Pascua, en la resurrección de Jesús, Jesús encuentra a los apóstoles no como el hombre de Nazaret, no como profeta, no como maestro o sanador. Esa relación con Jesús ya no era suficiente. Ahora Él es el Salvador resucitado, el Señor de señores, el Hijo de Dios, el verdadero Dios y verdadero hombre. Y en este nuevo encuentro que sella su relación con los discípulos, hace la diferencia para aquellos que van a servir la misión para salvar a este mundo de las tinieblas y del poder del diablo, que quiere desunir, que quiere que levantemos armas en contra de los unos a los otros, para que así, pensando en nuestras propias necesidades, y si no se nos llena lo que queremos, atacamos al otro y mantenemos, creamos desunidad en el cuerpo de Cristo, en la propia iglesia, y buscamos culpables porque no agarramos lo que queremos, pensando que lo que queremos es lo que Dios quiere, cuando en realidad estamos muy, muy lejos de Él, porque estamos creando desunidad en su cuerpo, en su iglesia. Hoy en esta lectura de San Juan, de este Evangelio que está repetido durante este tiempo, que habíamos escuchado en el tercer domingo de Pascua, Jesús extiende su paz a sus apóstoles. Y al extender su paz, Jesús validó su perdón por la incredulidad y por la reacción humana de los discípulos ante su muerte en la cruz, cuando corrieron en vez de quedarse juntos con Él y apoyarlo. En vez de echarles en cara el rechazo y la caída y la falta de ser valientes, Jesús les da paz para que se mantengan unidos y reconozcan que Él es el poderoso, que Él les va a dar el cumplimiento de lo que el Padre le había encomendado. Por eso la comisión es ahora clara y directa para ellos. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes. Así como el Padre ha enviado a Jesús a proclamar y a dar testimonio, a evangelizar y enseñar con signos y hechos como sus credenciales, no solo con palabras, así Jesús envía a sus discípulos a hacer lo mismo en este mundo. Así como Jesús recibió la frescura del poder del Espíritu Santo en su bautismo,
Así Él imparte a ellos el mismo don, el mismo regalo, la misma frescura del Espíritu Santo en el Pentecostés, cumpliéndole a su pueblo, a sus discípulos, a sus seguidores, lo que les había ofrecido. Me voy, pero no los estoy dejando solos, huérfanos. Les enviaré al Espíritu Santo. Y lo envió. Lo que San Juan está enseñándonos en su Evangelio es que el misterio pascual, el misterio de la resurrección de Jesús, comenzó en la encarnación del Hijo de Dios como hombre, culminando en la muerte y resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia. El creer en la resurrección de Jesús requiere una apertura a la presencia, al plan y al poder del Espíritu Santo, que nos debe de mantener unidos, no apuntando a ver quién es culpable, sino viendo cómo nos podemos ayudar mutuamente, cómo nos podemos mantener armonía entre nosotros, especialmente en los momentos más difíciles que este mundo pone ante nosotros, que en vez de dispersarnos, de estar desunidos, debemos de mantenernos en armonía, ayudándonos mutuamente, aunque no podamos comprender lo que está pasando, porque muchas veces lo que está pasando está más allá de nuestro alcance. El vivir plenamente en la vida resucitada de Jesús, en el presente, es estar abiertos y respondiendo a los dones del Espíritu Santo y aceptando su dirección en nuestras vidas, que siempre debe hacernos personas generosas, no egoístas, que queremos nomás lo que nosotros queremos, aunque eso quiera quitar lo que otros necesitan. Jesús es el Señor, hemos escuchado hoy en la segunda lectura. La grandeza de Jesús es el Señor de nuestras vidas. Esto nos provocará tener la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas diarias. El señorío del Señor está en el corazón de nuestro llamado a ser santos y a crecer en esa santidad. No es decir, ya soy de Cristo, ya me salvé, ya soy santo, sino saber que es un proceso de crecimiento, de mejoría y de humildad. El señorío de Jesús está en el corazón de nuestro llamado a ser santos, que no solo puede ser en la acción humana, pero solo por medio del poder que nos da el Espíritu que viene en el Pentecostés. El señorío de Jesús nos dirige a salir de nuestra zona de confort hacia las aguas de la confianza en las palabras de Jesús, actuando en su nombre en este mundo, especialmente cuando las cosas están difíciles, cuando estamos en medio de incertidumbre. La señoría de Jesús nos trae a la comunidad para unirnos los unos a los otros, no a desunirnos. Y la alianza de esa unidad es precisamente el Espíritu Santo en acción dentro de nuestras vidas. El ser y estar en un mismo sentir y un mismo pensar y en un mismo corazón, en el corazón de Jesús en su iglesia, solo puede ser posible si Jesús es el Señor y si estamos viviendo en su Espíritu. El estar abiertos a los diferentes dones del Espíritu Santo nos habilita y nos empodera a proclamar a Jesús como Señor mientras seguimos la dirección del Espíritu Santo. Debemos de pensar que el Espíritu Santo se nos da no solo para que saciemos lo que queremos, pero para que nos convirtamos en alimento
para que nos convirtamos en bendición para otras personas, para el bien común, el bien común. Por eso hemos escuchado hoy en las lecturas, el Espíritu se nos da para el bien común, no solamente para el bien personal, para nuestros propios intereses. Hoy en estos días de la pandemia, mucha gente está reaccionando hasta con violencia, porque no reciben lo que quieren. Y en el proceso están causando desunidad y están ofreciendo violencia aún en contra de los líderes de la iglesia que quieren proteger al más débil de la comunidad. Muchos hasta quieren culpar al Papa o a los obispos de esta pandemia. Muchos dicen que ellos no quieren protegernos a nosotros, que no queremos abrir las iglesias precisamente porque no, de alguna manera, queremos ir en contra de lo que Dios nos manda. No, señores, no, señoras, eso no es lo que la iglesia está ocurriendo ahorita. Debemos de tener la caridad de no presumir que nuestros líderes quieren hacer lo mejor. No podemos nosotros pensar como que ya sabemos lo que está ocurriendo en la discernición de la dirección que nuestros líderes quieren que tomemos. No solo porque un político diga que algo se debe de hacer, la iglesia debe de hacerlo, porque aquí en la iglesia estamos discerniendo con el poder del Espíritu Santo, no con el poder de un político, de la sabiduría del mundo, que nomás piensan para que la economía sea servida y no para que sirva al ser humano. Hoy aquí en la misma comunidad nuestra ocurre desunidad, cuando debemos de estar dando el ejemplo para que las futuras generaciones puedan ser inspirados a cómo estar unidos en propósito. Estamos dándoles un mal ejemplo a ellos, causando desunidad, trayendo discordia, separándonos de la comunión de nuestra iglesia. El Pentecostés vino precisamente a atacar ese tipo de acción, ese tipo de pensar, ese tipo de filosofía egoísta de la gente que estaba desunida por las lenguas. Y en el Espíritu Santo, Dios nos dijo que en el amor de Dios todos íbamos a estar unidos y el fruto de ese amor iba a ser el bien común. Por eso nosotros debemos de mantenernos unidos en estos tiempos tan difíciles. Quería yo cerrar mi reflexión este día con la oración al Espíritu Santo de San Agustín, una oración muy poderosa que me gusta mucho a mí y quería que todos nosotros quizás la usáramos este día. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Respira en mí, oh Espíritu Santo,
para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. Amén. Ahora, como pueblo de Dios, profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora presentando todas nuestras dificultades, todas nuestras necesidades ante Dios y ofreciéndolas en esta oración, oremos para que el Espíritu Santo continúe renovando nuestras vidas, renovando toda esta tierra. Para que la Iglesia sea renovada con la infusión del Espíritu Santo y proclame la buena nueva con alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las personas que luchan por la paz sean renovadas e inspiren al mundo a buscar la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los maestros y estudiantes sean inspirados a buscar la sabiduría y conozcan mejor la creación de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que quienes tengan miedo de un futuro incierto encuentren refugio y esperanza en el Señor resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
para que todos nosotros, los presentes, recordemos a aquellos que no pueden estar con nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por una unidad cristiana, para que el Espíritu sane todas nuestras heridas y mis concepciones, todas aquellas cosas que nos dividen, que el Señor nos dé sanación. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por los que están enfermos, particularmente aquellos que están sufriendo del COVID-19, para que Dios los restaure en su salud, y por todos los investigadores, para que encuentren tratamientos que sean efectivos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, por todos aquellos que estamos participando en esta Santa Misa, todos ustedes que están en sus hogares con sus familiares, que el Espíritu Santo los refuerce en este día para seguir a Cristo más fielmente, con convicción y valentía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por Itzia Luna y su esposo, y por este día que está cumpliendo años, por todos los cumpleañeros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre lleno de gracia y bendición, tú nos has reforzado cumpliendo tus promesas al enviarnos a tu Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados siempre por ti, Señor. Ilumínanos para iluminar a otros. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a tu amor, a tu poder. Bendícenos siempre para poder continuar tu misión en esta tierra. Pedimos esto en Cristo nuestro Señor. Amén. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, yo creo, yo creo, Señor, en ti. Yo creo, yo creo, yo creo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo espero, Señor, en ti. Yo espero, yo espero, yo espero, Señor, en ti. Yo espero, yo espero, yo espero, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor, a ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo te amo, Señor, a ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor, a ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor, a ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo vivo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo vivo, Señor, en ti. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, Señor, en ti. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, Señor, en ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto, Señor, por ti. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto, Señor, por ti. Yo canto, yo canto, yo canto, Señor, por ti. Yo canto, yo canto, yo canto, Señor, por ti. La mesa del Señor está preparada. Oremos todos juntos para que este ofrecimiento, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos e hijas al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio de Dios verdadero, y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José Tyson y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas que están enfermos, que están desanimados, aquellos con enfermedades mentales, los que están deprimidos, aquellos que están confundidos. Y a todos nosotros, Señor, aquí reunidos, cuya fe y entrega tú bien conoces, por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en conmemoración con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar este día santísimo de Pentecostés, en que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego,
Veneramos la memoria de todos aquellos, Señor, que te sirven y te han servido con sincero corazón. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual en la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando sus ojos al cielo hacia ti, Padre, suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos y dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Dios, te pedimos humildemente, todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que han partido de este mundo, de la señora María del Carmen Chacón, del padre Tomás Caicandol, que murió entre la semana de la Ascensión y el Pentecostés, nuestro pastor,
y por todos aquellos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, que somos pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como familia de Dios, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, démonos un símbolo de paz. Paz de Cristo.
Este es nuestro hermano Jesús que murió por nosotros y resucitó para nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son aquellos que están invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Amén. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Ahora invito a todos ustedes en sus hogares a que se unan a mí en este acto de comunión espiritual para que el Señor los alimente y los refuerce en espíritu y verdad. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te recibo dentro de mí, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén.
atiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deseándoles a ustedes una semana muy segura, llena de paz, que encuentren un poco de tranquilidad en medio de todas las dificultades que están ocurriendo. Allá en Centroamérica parece que hay inundaciones con la tormenta de ayer. En El Salvador están todos bajo de agua en unos lugares, y en Sudamérica también. Vamos a seguir manteniendo nuestras oraciones por que estén protegidos, que se ayuden mutuamente. Un problema más arriba del coronavirus, pero no debemos de olvidarnos de que el Señor está con nosotros. También aquí localmente nosotros queremos recordarles que probablemente la próxima semana vamos a tener algunos servicios de la Santa Misa afuera, ya que todavía el gobernador no permita que tengamos servicios dentro de la iglesia, porque estamos en la fase 1. Vamos a hacer algunos cambios para poder hacer un servicio fuera, un poco complicado. Simplemente deben de darse cuenta ustedes de que este virus es mortal, que está matando gente. Ya pasaron más de 100,000 aquí muertos, entonces no es cualquier catarrito. Aquellas personas que están pensando de que debemos ya de abrir todo completamente, como que todo está normal, la iglesia piensa que esa es una equivocación, que debemos de cuidarnos, cuidar especialmente a las personas más vulnerables. Y aquí localmente, nosotros los latinos somos los que más infectados estamos, muchas personas porque tienen que trabajar y mantenerse en lugares juntos, están sufriendo. Y eso es un potencial también para afectar a otras personas. Muchas veces personas caminan como que sin nada, no quieren usar máscaras ni nada. Eso no es algo que queremos nosotros decir que está bien. Estamos en contra de esa práctica. Y aún si van a haber servicios la próxima semana, va a ser obligatorio, parece mandatorio, que todos deben de usar máscaras para poder atender a los servicios. Solamente el sacerdote va a poder estar sin máscara durante el servicio, y después todos deben de mantenerla, por lo menos son los directivos que hemos leído. Entonces, otra vez, a aquellas personas que están apoyando una apertura completa, eso no es lo que la iglesia quiere. Creemos que eso es irresponsable hacer eso. Y simplemente queremos que todos sepan que esa no es la posición de nuestra iglesia. Queremos protegernos, y ahora todo apunta de que aquellos que quieren abrir la economía y todo lo hacen por ellos mismos, por sus intereses propios, muchos de ellos, y creemos que eso no es para el bien común. Entonces, oremos para que esto llegue a un final, y vamos a pedir para que el Señor nos ilumine y nos mantenga unidos en un solo propósito, siempre sabiendo que el Espíritu Santo quiere el bien de todos, no solamente el de algunos. Que Dios Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de sus discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre
con los dones de su Espíritu Santo. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Sigamos en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Tú reinarás, ese es el grito que atiende exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, y el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la reinarás, dichosa era, dichoso pueblo con tal rey. Será tu cruz nuestra bandera, tu amor será